Citlali. Citla fue bautizado en honor al nombre náhuatl del pico de Orizaba. El perro creyó que fue nombrado por los alpinistas como guardián del pico de Orizaba o el ángel guardián de la montaña y que con mucha destreza aprendió las rutas de esta montaña. Nació en la cumbre de Sierra Negra. Diversas leyendas giran en torno al reconocido Khan, muchas de ellas hacen referencia a su origen. La más contada es que Citla llegó hasta la cumbre por primera vez siendo un cachorrito, llevado por un ingeniero que había subido a realizar trabajos en el gran telescopio milimétrico y quería que alguien le hiciera compañía. Su dueño volvía de manera esporádica a visitarlo y a dejarle comida, hasta que la salud se lo impidió. Fue entonces que los alpinistas que acudían a la zona comenzaron a alimentarlo en el refugio ubicado a las faldas del volcán. Desde entonces, el perro mestizo fue parte de la comunidad alpinista. Citla se pegaba al andar de los alpinistas en su travesía de conquistar la parte más alta del pico de Orizaba a 5.700 metros sobre el nivel del mar, convirtiéndose en el guía más experimentado de la montaña y al mismo tiempo en el ángel guardián de las personas que subían al techo de México. Su inteligencia hacía que detectara desde lejos qué persona sufría del llamado mal de la montaña, los ubicaba y los ponía a salvo en algún refugio. Además, en el año 2015 fue quien descubrió las momias que se encontraban en este lugar. Tenía varios refugios en los que era visto comúnmente: la caseta de vigilancia del gran telescopio milimétrico a 4.000 metros sobre el nivel del mar, el refugio conocido como la Cueva del Muerto a 4.200 metros y el refugio en la parte alta ubicado a los 4.600 metros sobre el nivel del mar. Entre sus proezas, se cuenta que le salvó la vida a un grupo de 7 alpinistas que fue sorprendido de noche por una fuerte tormenta de nieve, y los alpinistas avanzaban lentamente y sin rumbo claro. Entonces, escucharon los ladridos de Citla, que se acercó al grupo, lo regresó al camino y los guió hasta un refugio en donde no había nadie más que Citla y ellos. Para cuando el ángel de la montaña ya era una leyenda, Hilario Aguilar, el director de Protección Civil y fundador del Cuerpo Delta de Rescate Alpino en Ciudad Serdán, se convirtió en su protector. Se calcula que para el año 2017 contaba con una edad de 14 años. La salud de Citla comenzó a deteriorarse y fue que Hilario Aguilar vio por su tratamiento médico e intentaba retenerlo en Ciudad Serdán, pero Citla regresaba al volcán todo el tiempo. El miércoles 27 de septiembre de 2017, Citla lamentablemente falleció. Se le enfundó en un ataúd blanco e iniciaron los homenajes en redes sociales, donde era muy popular e incluso contaba con su propia cuenta de Facebook. Los grupos de alpinista y fanáticos de Citla lo despidieron a las faldas del volcán Pico de Orizaba, de donde nunca se quiso ir. El ángel guardián de la montaña siempre asistirá y vigilará a todo aquel que lo necesite desde la cumbre más alta.